Seguidamente vamos a nosotros a presentar a la doctora Cristina Meneses, quien va a hacer la reseña del libro Una vida de amor y sacrificio. Hay que recordar que la doctora Cristina Meneses es nieta de esta ilustre vitreña que está conmemorando estos 130 años de su nacimiento. Ella, nacida en Lima, Perú, mantiene la nacionalidad peruana, actualmente radica en Puerto Rico. Realizó sus estudios primarios y secundarios en Lima, Perú, licenciada en Sociología por la Universidad Garcilaso de la Vega de Lima, doctora en Ciencia de Puerto Rico, Historia de Puerto Rico en la Universidad de Valladolid en España, tiene una maestría en Teología en el Centro de Estudios Teológicos Dominicos de Puerto Rico, trabajó como catedrática en universidades de Lima, Callao y Lambayeque. Trabaja como catedrática en la Escuela Especializada de Bellas Artes de Pablo Casals, de San Juan, de Puerto Rico, y actualmente tiene el cargo de vicepresidenta del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Movimiento Libertador. Recibamos con fuertes aplausos a la doctora Rosa. Me disculpo, no me siento un poco bien, parece que el soloche me atajó un poquito. Doctora Mercedes Nieves, doctor Mario Romel Arce, buenas noches a todos los presentes. Yo hice un artículo titulado Laura Meneses de Albizu Campos, ciudadana de la Revolución Latinoamericana. ¿Por qué la llamo ciudadana de la Revolución Latinoamericana? Porque ella así se autodenominó en una entrevista que le hicieron. Decía el gran cubano Juan Marinero sobre Laura Meneses de Albizu Campos, y cito: no pudo darse honor y encomienda de más hondo sentido latinoamericano a una mujer nacida en el Perú, compañera del más alto líder puertorriqueño, Pedro Albizu Campos, representando en la Organización de Naciones Unidas al gobierno de Cuba. Laura es símbolo y testimonio de que nos reconocemos como hermanos de la patria grande, de la América nuestra, donde la causa de la libertad no tiene fronteras. Ya lo decía ella, y cito: para los hispanoamericanos, la patria es todo el continente. Para ella, la libertad de nuestra América fue una labor de todo latinoamericano, fuera venezolano, colombiano, peruano, argentino, uruguayo, chileno, en fin, de todos. Todos nos abrazamos en la causa común, que es afirmarnos como una patria. Decía, y cito: en nuestra América, San Martín subió del río, el río de la Plata, hasta el Ecuador, y Bolívar bajó desde Caracas hasta el Ecuador para darse el abrazo revolucionario y libertador. Todos tenemos un común destino de libertad, como decía nuestro inmortal comandante Che Ernesto Guevara de Serna. En su dedicatoria de su obra Guerra de Guerrillas a Laura Meneses de Albizu Campos, y cito: como testimonio permanente de un afecto que nos une en lo más hondo de nuestro común origen americano y nuestro común destino de libertad. Cierro la cita. A Laura y a Che los unió una gran amistad desde que se conocieron en México. Uno que llegaba de Guatemala a la caída del presidente Jacobo Arbenz por una invasión de Estados Unidos, y Laura con Juan Juárez Juárez, su eterno compañero, que habían llegado de Cuba a México perseguidos por Batista. La revolución cubana les otorgó la ciudadanía cubana a estos tres latinoamericanos, a Che, argentino,
a Juan Juárez, puertorriqueño, y a Laura Meneses, del Carpio, peruana, por servicios prestados a la revolución. ¿Qué hicieron Laura y Juárez? De acuerdo con el testimonio de Eva Jiménez Ruiz, cubana, miembro del directorio revolucionario y del movimiento 26 de julio, cuando arrestaron a Fidel Castro y demás compañeros en México, los comunicados de prensa que ella firmó en representación del exilio cubano en México fueron escritos y organizados por Laura Juárez. Eva sostiene, y cito: "Ellos nunca nos abandonaron, hubo pánico en México, pero ellos se quedaron y ayudaron a pesar de que no tenían papeles y que podrían deportarlos. Estuvieron siempre en la lucha, ellos fueron combatientes". Tengo que decir que ella era patria, no tenía documentos, porque cuando ella se casó, la Constitución peruana establecía que las peruanas casadas con extranjeros perdían la ciudadanía peruana. Al casarse con un puertorriqueño que tiene la ciudadanía impuesta, que es la de Estados Unidos, no le quedó otra que coger esa. Pero al su esposo ir a prisión por más de 25 años, pues le quitaron la ciudadanía, que es una ciudadanía estatutaria, y a toda la familia, por tanto lo dejaron sin ciudadanía. Y ella estará en México sin tener una condición de exilada política, sino como turista, que se supone que no tiene derecho a quedarse varios años. Laura Meneses del Carpio nació en Arequipa el 31 de marzo de 1894, Perú, y vivió de niña en Arequipa, Cusco y Puno. Para el nacimiento de Laura, a finales del siglo XIX, el Perú todavía no se había recuperado de la Guerra del Pacífico o Guerra de la Sal de 1879. Le costó 6 años de ocupación, muerte, destrucción y desmembramiento de su territorio nacional. Laura fue bautizada como María Laura Emilia Mercedes. Además de tener todos estos nombres, se le llamó Benjamín, por ser la menor de los 13 hijos del matrimonio Juan Rosa Meneses Pino y Emilia del Carpio Tupayachi. Se crió entre los indios quechuas y aymaras, a los que llamó sus hermanos. Laura realizó sus primeros estudios en el Colegio Dominico de Nuestra Señora del Rosario, en Arequipa. Lo prosiguió en el Centro Escolar de Niñas y en el Colegio Nacional San Carlos, en Puno. De sus estudios iniciales, adquirió el dominio de la gramática española, según ella, y también su identificación con los próceres del Perú y las gestas libertarias. Siempre tuvo orgullo de su raza indígena y utilizaba con frecuencia la frase "nosotros los indios". Hablaba perfectamente el quechua y el aymara. Su padre, Juan Rosa Meneses, coronel del ejército peruano, era sobreviviente de las batallas de San Francisco y de Tarapacá, de la guerra del Pacífico o de la Sal y el Guano. Perteneció a la 6ª compañía del batallón número 2 de la 2ª división del ejército peruano, conocido como el batallón Cepita. Comandaba el batallón en ese entonces el coronel don Andrés Avelino Cáceres, que después se convertirá en general mariscal y presidente del Perú. En la batalla de Tarapacá, el coronel Meneses, que tenía 19 años, fue herido y hecho prisionero. Las autoridades peruanas lo dieron por muerto, pero pasado un tiempo regresó a su patria sorprendiendo a familiares y amigos. Todos los años, al conmemorarse la efemérides de la batalla de Tarapacá,
El coronel Meneses era visitado por sus compañeros de armas y amigos. Antes de esta guerra fratricida, en 1873, perteneció junto con su hermano Andrés Meneses a la Asociación Patriótica fundada en Arequipa y fue miembro, ¿verdad?, del directorio de la Sociedad Independencia de Cuba, según leí de la investigación que hizo el doctor Mario Robert Arce. Emilia del Carpio Tupayachi, madre de Laura Meneses, descendía de familias acomodadas, eran propietarios de fincas y comerciantes de envergadura. Emilia era una mujer dedicada a su casa y a sus hijos, María Luisa, la mayor, Melchor Andrés y Laura, la Benjamina. Laura describe a su madre como una mujer fuerte, animosa, que era la inspiración constante de su padre. Nos dice que siempre la apoyó y celebró sus triunfos académicos. En un tiempo, cuando se pensaba y se expresaba sobre nosotras las mujeres que no teníamos cabeza, y si la teníamos era solo para adornarla con cabellos largos, que no podíamos pensar con inteligencia y razón, y que nuestro destino es obedecer al hombre, quedarse en el hogar y criar niños, la familia de Laura la apoyó e incentivó a realizar estudios superiores, lo que la lleva a estudiar Ciencias Naturales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este centro de estudios se va a destacar como la mejor estudiante, a pesar que para entonces las ciencias eran un reino que pertenecía a los hombres. En el Perú obtuvo diversos títulos, incluso el doctorado en Ciencias Naturales, estudió farmacia y también se graduó de bióloga. Su familia esperaba que fuera a Europa a seguir estudios, pero ella, por no alejarse tanto de los suyos, decide ir a Radcliffe College, sección femenina, porque en ese tiempo los hombres se estudiaban separados de las mujeres, de Harvard College, Massachusetts, en Estados Unidos. Era una institución para mujeres independiente en su fundación y adscrita posteriormente a la Universidad de Harvard. Llega a esta universidad en septiembre de 1920 y se convertirá en la primera mujer hispanoamericana en esa casa de estudios. Laura y Pedro Alviso Campos se conocieron en Harvard, como ya mencionaron, y a los 3 días, Pedrito Campos, como era conocido en la universidad, le propuso matrimonio. Laura se rió, pero se casaron a los 2 años por lo civil, en Juana Díaz, Puerto Rico. Con ello, Laura dejó de lado una carrera brillante para asumir el deber de redimir a Puerto Rico del coloniaje, ideal que persiguió Alviso Campos hasta su muerte y que Laura hizo suyo. Pasó por encima de muchos prejuicios y convencionalismos de la época. Llegó a Puerto Rico sola para casarse, contraer matrimonio con un extranjero, hijo fuera de matrimonio, mulato y sin un centavo que aportar. Fue un amor profundo de 2 seres excepcionales que juntos formaron una familia en el sacrificio de labrar la independencia de una nación. De su esposa, dijo él, pero su amor, ¿no?, quien sufrió torturas terribles y murió a causa de ellas. Yo en la vida puedo resistir cualquier cosa, menos la muerte de mi mujer. La vida matrimonial de Pedro y Laura comenzó en 1922 e implicó un gran amor, no solo de pareja, sino un amor a la libertad y con ello un deber ineludible hacia ella. Ambos fueron 2 espíritus superiores que no vacilaron en ofrecer todo su saber y esfuerzo por las causas justas. Tengo que decir que Pedro Alviso Campos fue
estudió en 6 años, casi 8, en Harvard, y con ellos obtuvo varios títulos. Fue ingeniero químico, físico, obtuvo el título de humanidades, obtuvo el título de derecho en ese lapso, y también de ciencias militares, y dominaba más de 7 idiomas. Ambos fueron por eso que a él le ofrecieron empleos que eran unos sueldos millonarios para la época, ¿no? Y sin embargo no aceptó nada de eso para pasar realmente penurias. Desde que se casaron pasaron mil penurias, por eso digo pobreza material, desempleo, hambre, persecución, cárcel, separación, tortura, pero nada pudo con su club y tú y yo, como le llamaba Pedro a su relación con Laura. Luego de 11 años de separación, él le pide reanudar el club tú y yo y espera con ilusión volver a abrazarla y hablar con su mamá-bebé, como la llamaba cariñosamente. Solo un cariño tan grande como el que se profesaba les dio la fuerza para resistir la ausencia ocasionada por la primera separación impuesta por el Imperio Yanqui a partir de 1936. Por desgracia, esta no va a ser su única separación. El Imperio, en su afán de destruirlos y de acabar con el nacionalismo boricua, vuelve a encarcelar a Pedro luego de los sucesos revolucionarios de 1950. Ya los había convertido en apátridas, lo cual impidió que Laura pudiera ingresar al territorio estadounidense y por ende a Puerto Rico. Así que de 43 años que estuvieron casados, solo estuvieron juntos 13 de ellos. Aunque Albizu Campos estuvo varias veces a las puertas de la muerte, debido a las torturas de que fue objeto, su esposa no pudo estar a su lado. El gobierno de Estados Unidos, que se dice democrático y respetuoso de los derechos humanos, mantuvo preso por casi 10 años a un hombre que no podía hablar, ni caminar, ni comer por sí mismo, y estaba paralítico de medio cuerpo. Cito las palabras de Laura: el imperio me ha negado repetidamente una visa para ir a ver a mi esposo preso, paralítico y casi mudo. Me han negado visa aún en los momentos en que las torturas lo han reducido a estado coma, al borde de la tumba. Disculpen. A principios de la década 60, Laura fue nombrada por el gobierno revolucionario de Cuba como primera secretaria de su misión ante la Organización de Naciones Unidas, establecida en Nueva York. El gobierno de Estados Unidos impuso a los representantes cubanos en esta misión diplomática, entre ellos Laura, una estricta restricción de movimiento que les impedía trasladarse fuera de un perímetro establecido de apenas 6 cuadras a la redonda de Naciones Unidas. Porque obviamente no se le permitió viajar a Puerto Rico. Estados Unidos solo le permitió a Laura entrar a Puerto Rico en 1965 por unos días para ver a su esposo dar su último suspiro. Con justa razón, Laura declaró: Albizu Campos no murió en su casa. Cuando llegó a ella, ya estaba muerto. Después del entierro de su esposo, ella regresó a cumplir con sus tareas frente a la sede diplomática en Nueva York. Años más tarde, dejó el servicio diplomático cubano activo y regresó a su casa en el barrio de Marianao, La Habana. Falleció en el 1973 en la ciudad de La Habana. Ambos murieron en abril. Él está enterrado en Puerto Rico y ella en Cuba, en las dos alas del pájaro que representan estos dos pueblos hermanos. Laura representa la tradición de lucha anticolonial y antiimperialista latinoamericana, peruana, puertorriqueña y cubana, ciudadana de la revolución.
Muchas gracias.